La situación fue esta. El control que estaba en el vestuario visitante le dice a las personas que querían ingresar al campo de juego que no podían ingresar porque no estaban habilitadas ni tenían la credencial correspondiente ni la pechera. Entonces, en ese momento le dicen que él es el presidente argentino Junior, sí, y ahí le explica el control que no puede, tiene que tener una pechera o una credencial para poder ingresar. Y ahí el utilero, el control me dice que Luis Cruz se llama el control, al que fue agredido. Me dice que el utilero le dio un golpe de puño en la cara, lo cual lo tira hacia atrás y cae rodando por las escaleras. Y cuando cae rodando por las escaleras, lo pasan todos por arriba, lo pisan, lo patean y van al campo de juego. Eso es lo que ha sucedido hoy, la previa del partido. En la agresión, Walter, participan varios dirigentes y hasta el utilero, dicen. Sí, el presidente también, porque los testigos dicen que el presidente estuvo ahí. Ajá. El que golpea al empleado UTEDIC inicialmente es un utilero. Es el utilero. Pero también después, cuando lo pasan por arriba, lo patean todo. Y ahora están los tres testigos, declarando con la fiscalía, con la policía, y también el compañero nuestro, Luis Cruz. Que Luis Cruz estuvo hasta recién en la enfermería acá del Club Atlético Boca Juniors para que le bajen la presión, porque tenía golpes en la cara, le pusieron hielo y le bajaron la presión y golpes en la rodilla. ¿Y los dirigentes argentinos hasta ahora están en un palco viendo el partido? Sí, todo tranquilo. O sea, ¿no fueron detenidos ni nada? No. A ver, nosotros vamos a ir por el lado de la justicia, no vamos a hacer ni mano propia, nada de justicia, no. Nosotros no somos mala leche. UTEDIC no es mala leche en este sentido. ¿Y es normal que los dirigentes no puedan acceder al campo de juego? No. Los dirigentes que ingresan al campo de juego tienen que tener la... A ver, si tienen que estar permitidos para ingresar. ¿Y un presidente de un club no? No, tienen que pedir la autorización. Ajá. Porque todo lo que pasa dentro... Si el presidente entra al campo de juego, yo te explico un poquito esto. Sí. Si el presidente o cualquiera entra al campo de juego y es agredido por algo, lo responsable, en este caso, es el Club Atlético Boca Juniors. Perfecto. Entonces, tiene que tener una autorización o tiene que tener una pechera o una acreditación para que pueda ingresar. Perfecto. Walter, te agradezco.